Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Universidad Informa. Último día del mes, ya para arrancar mañana, el mes de septiembre, con toda la energía y, por supuesto, también con todas las noticias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y como ya es costumbre de todos los días, vamos a adelantar los temas centrales de esta jornada de noticias en los siguientes títulos. Revisión de títulos. El rector Robere viajó a Buenos Aires para participar en el Consejo de Universidades. Se reunieron representantes tanto de las instituciones públicas como privadas de educación superior. El objetivo del encuentro fue analizar el alcance de las carreras que son consideradas de interés para el país. Desarrollo de TICs. El Consejo Superior aprobó un programa de fortalecimiento tecnológico. La propuesta consiste en incorporar las nuevas tecnologías a las actividades cotidianas de la comunidad universitaria. Para ello, se realizarán mejoras en conectividad e infraestructura y se brindarán capacitaciones a todos los claustros. Avances en bienestar. Con la ayuda de la Secretaría de Coordinación Técnica se están realizando mejoras en los servicios que se ofrecen en el campus. Cierre perimetral e internet en las residencias e instalaciones eléctricas en los campos deportivos son algunas de las obras. También se confirmó la realización de la edición 2016 de los Juegos Interfacultades. Mencionábamos en la edición de ayer que el rector Roberto Robere de nuestra universidad se ausentó en la sesión ordinaria del Consejo Superior debido a que tuvo que viajar a Buenos Aires para participar en la reunión del Consejo de Universidades. En este encuentro participaron tanto instituciones públicas como privadas de educación superior para revisar los títulos y el alcance que tienen los mismos sobre las carreras que se consideran de interés público en nuestro país. Lo vemos. Ayer tuvimos una reunión del Consejo de Universidades. Es el consejo que está conformado por representantes de las universidades privadas y del SIN. Y en mi caso particular me toca como coordinador de lo que es el Consejo Regional de Planificación de la Zona Centro, donde está Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Entonces, al ser coordinador de la región, tenemos un lugar de representación dentro del Consejo de Universidades. El tema concreto, se fue un trabajo de una comisión especial que recién se inicia. Ustedes quizás ya conocen de que hace más de 2 años se viene trabajando en el SIN todo el tema de las actividades reservadas a los distintos títulos. O sea, títulos que están, o las carreras que están incluidas dentro del artículo 43, que tienen que ser sometidas a evaluación, son aquellas consideradas de interés, de interés público. En ese marco, bueno, se ha estado trabajando en la revisión de aquellas actividades que son exclusivas de cada una, de cada uno de los títulos. Es un trabajo que desde hace tiempo hace el SIN y el año pasado, de alguna manera, dio por finalizada esa actividad. Y ahora viene la instancia superior, es decir, todo esto tiene que ser acordado también por el Consejo de Universidades Privadas, o sea, por el CRUP, y, por supuesto, por el Consejo de Universidades para que después se eleve a nivel ministerial. El tema es que en este interín había muchas presentaciones, algunas con cartas de documento, otras con notas, simplemente haciendo planteos por parte de bueno, las diferentes organizaciones profesionales o asociaciones profesionales. Entonces, bueno, esta instancia lo que estuvimos viendo es, antes de comenzar a analizar en particular el trabajo que viene en sí del SIN, como aún no ha superado la instancia de análisis del CRUP, estar haciendo una especie de respuesta, informe de cada una de esas presentaciones desde los colegios profesionales, informando qué es lo que se pretende con esto, porque efectivamente lo que se ha estado trabajando es sobre la base de lo que tiene establecido el Ministerio, ¿no es cierto?, dentro del marco de actividades que tiene prevista para cada carrera, trabajar cuáles son las particulares que tiene cada profesión y que afectan directamente a las personas. Y además de estas temáticas, ¿se pudo abordar alguna cuestión referida a la actualidad de las universidades nacionales? No. Básicamente estuvimos trabajando ahora este tema. Hay otro proyecto también para analizar, pero no hubo tiempo, que es una propuesta de una modificación ministerial en lo que hace referencia a las carreras a distancia.
UPA 2016. Los días 7 y 8 de septiembre se realizarán las jornadas de puertas abiertas en la universidad. Habrá visitas guiadas, expo académica y bandas de música. El evento tendrá lugar en dos turnos, de 9 a 14 y de 12:30 a 17 horas, en el Anfiteatro General San Martín. Para inscripciones, ingresar a www.unrc.edu.ar. También le preguntamos al rector sobre los proyectos que se están realizando desde la universidad a nivel municipal. En esta oportunidad, junto con la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Facultad de Ingeniería, también con la Municipalidad de Río Cuarto, van a realizar un relevamiento de aquellas situaciones riesgosas que se están observando en nuestra ciudad en cuanto a algunos árboles que estén mal ubicados o caídos y algunas instalaciones eléctricas que estén justamente causando situaciones de riesgo en nuestra ciudad. También, obviamente, atendiendo algunas quejas que han realizado los vecinos. Esto parte de un pedido que anteriormente nos había hecho el secretario en relación a una serie de necesidades que están teniendo con temas que tienen que ver a arbolado público y temas de iluminación e instalaciones eléctricas en la vía pública, ¿no? Concretamente, a ellos lo que están pretendiendo es hacer una especie de relevamiento para analizar sobre todo situaciones que puedan ser de riesgo. Entonces, en aquellas situaciones riesgosas, tener conocimiento de dónde y en qué condiciones. Y básicamente lo que estamos charlando es con los decanos de Agronomía Veterinaria y de Ingeniería, de manera de, hacia adentro de cada facultad, ver la forma de estar dando un apoyo a este tipo de actividad y concretando con ellos una propuesta y una modalidad de trabajo que eventualmente podemos estar llevándola adelante conjuntamente con los estudiantes de cada facultad. Así que por ahora lo que estamos viendo es tener claramente qué es lo que ellos precisan, cuáles serían las zonas que ellos necesitan de alguna manera relevar y bueno, estar trabajando en este, que es un relevamiento más bien técnico, ¿no? Simplemente es ver condiciones en que están el arbolado, aquellas plantas que requieren ser recambiadas o no, el tema de iluminación, donde pueden haber sistemas de riesgo por cableado, por roturas, sobre todo de tableros eléctricos, que muchas veces también sucede, rompen los tableros, entonces hay que reponer. Y bueno, estar viendo esas situaciones y ellos tener un panorama claro para a partir de ahí comenzar a establecer una estrategia de reposición o reparación de eso. También tuvimos la palabra del secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto, que es el doctor Enrique Novo, quien nos explicó cómo surgió este proyecto de articulación con la universidad. Fuimos muy bien recibidos, habíamos enviado una nota y ahora nos reunimos con el rector y con los decanos de la Facultad de Ingeniería y de Agronomía Veterinaria y otras autoridades también, ¿no? Para justamente tratar el tema de los peligros en Río Cuarto, peligros eléctricos y los vinculados del arbolado. El objetivo que tenemos es firmar un protocolo con ambas facultades o con la universidad, depende cómo nos requieran las autoridades de acá, para que lo más pronto posible comiencen a relevarse los peligros que existen en la ciudad, a los fines de que se puedan ir subsanando los más graves. Reitero, en relación a la cuestión eléctrica vinculada con el alumbrado público y a la cuestión de árboles peligrosos. Nosotros tenemos algunos reclamos de vecinos, pero ahora hemos pedido que nos ratifiquen si existen todavía, porque son expedientes viejos, pero no nos quedamos con eso solamente, porque posiblemente existan otros peligros que no son objeto de reclamo de vecinos, pero que están allí latentes, así que queremos abordarlos lo más prontamente posible, pero para poder abordarlos tenemos que conocer dónde están y en qué consisten. Y qué mejor que los entendidos en el tema, que quién más entendido que los que están acá en la Casa de Altos Estudios, para que nos den una mano. Así que, bueno, es una cuestión prioritaria, el intendente me lo pidió y obviamente desde el primer día estamos intentando porque nos hemos encontrado con una ciudad un tanto desprotegida. Los informes genéricos que tenemos de algunas áreas confirman eso
y entonces queremos puntualizar y encontrar con precisión los lugares. Nos va a llevar un tiempo, pero vamos a tratar de hacer, entre comillas, así, el barrido de toda la ciudad progresivamente, para que a medida que se vayan encontrando las situaciones más gravosas, se puedan ir subsanando. Ahora hacemos la primera pausa a las noticias y ya volvemos. Tarifa social eléctrica. Es una bonificación en el consumo del servicio eléctrico para sectores de bajos ingresos de hasta 150 kilowatts por mes. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social eléctrica? Todas aquellas personas que sean jubilados o pensionados que cobren el equivalente de hasta dos haberes mínimos, 9.918 pesos, titulares de programas sociales, empleados en relación de dependencia que perciban la remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, 12.120 pesos, monotributistas sociales, empleadas domésticas registradas, personas que perciban el seguro de desempleo y o cuentan con certificado de discapacidad. Además, si ahorrás entre el 10% y el 20% del consumo respecto del mismo mes del año anterior, recibirás mayores beneficios. Recordá que para acceder a la tarifa social, el servicio de electricidad debe estar a tu nombre. Si no sos titular de la factura, deberás realizar el cambio de titularidad. ¿Cómo averiguo si puedo recibir la tarifa social? Consulta al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad. Llama al 0800-333-2182 o ingresa a www.enre.gov.ar con el número de cliente de tu factura de luz y entérate si podés acceder al beneficio. Segundo bloque de Universidad Informa y vamos a seguir repasando algunas de las novedades que dejó la sesión ordinaria del Consejo Superior que se realizó ayer en nuestra universidad.
se aprobó un programa para el fortalecimiento tecnológico en la universidad que tiene el objetivo de desarrollar el uso de nuevas tecnologías en el campus. La primera etapa va a ser mejorar la conectividad de Wi-Fi en las instalaciones de infraestructura, y por el otro lado se van a brindar capacitaciones a docentes, estudiantes y no docentes para que puedan incorporar estas nuevas tecnologías a sus actividades cotidianas. Esto nos contó al respecto el secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Es un programa de fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la universidad. La intención de esta propuesta que se ha aprobado es ofrecer un ámbito a través de este programa, para un ámbito institucional donde se puedan canalizar todas las actividades relacionadas al fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación, desde varios aspectos, ya sea lo que tiene que ver con la infraestructura, con la conectividad, con aspectos vinculados a la capacitación, a la formación docente, formación de estudiantes, graduados, no docentes, todo lo relacionado al crecimiento y fortalecimiento de las denominadas TIC. Para esto se pretende trabajar en una comisión o un grupo interdisciplinario donde participen las 5 facultades, algunas secretarías más vinculadas al tema y por sobre todo, digamos, los 4 claustros de la comunidad universitaria. ¿Hay acciones concretas que ya estén organizadas para dar los puntapié inicial, si se quiere, de estas acciones? Sí, es un programa que llevó mucho tiempo elaborarlo. Puntualmente canaliza o presenta una categoría de 18 líneas de trabajo, distribuyendo, como te decía, algunas cuestiones que tienen más vinculación con la formación, otras que tienen más que ver con las capacidades tecnológicas que se ofrecen en el ámbito de las aulas, por ejemplo, la conectividad, formación, por ejemplo, el proyecto de repositorios digitales para la universidad. O sea, muchas actividades que entendemos que se tienen que incorporar a la universidad, y otras que es recuperar actividades que ya se vienen haciendo y poder agruparlas de acuerdo a cada eje, proyecto o línea de trabajo. Arte visual. Del 14 al 18 de septiembre se realizará la 6ª muestra de cine independiente del centro. Es coorganizada por el Departamento de Comunicación de la Universidad, el Centro Cultural Leonardo Fabio y la Agencia Córdoba Cultura. Se proyectarán cortometrajes y se dictarán talleres de capacitación. Para más datos, ingresar a www.cinedelcentro.org. Anticipábamos en ediciones anteriores de nuestro programa que graduados de la Facultad de Ciencias Exactas estaban organizando unas jornadas para reivindicar la ciencia. Hoy comenzó esas actividades en el Anfiteatro San Martín, realizaron una muestra fotográfica y mañana van a continuar con algunas charlas informativas y con la identificación de un aula con el nombre de Manuel Sadowski, quien fue matemático y físico argentino, justamente para revalorizar la actividad científica y los aportes que los científicos pueden hacer a la comunidad. Son aproximadamente 33 pósteres. Tenemos de todas las facultades, de la Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Humanas, también está participando Agronomía, Veterinaria, de Ingeniería y de Económicas. Así que, bueno, como verán, un buen inicio de la jornada. Recordanos cuál es el objetivo, cómo surgió la posibilidad de realizar esta actividad. Bueno, un poco como ya le hemos comentado, el objetivo es poder debatir, reivindicar un poco lo que es la ciencia, reivindicar lo que se investiga en la universidad, la importancia que tiene la investigación que se realiza, que muchas veces se desconoce entre los mismos miembros de la comunidad universitaria. Entonces esta jornada, en este marco de a 50 años de la noche de los bastones largos, nos pareció un buen momento para hacer este tipo de divulgación científica. Ayer se realizó una muestra fotográfica, hoy esta exposición de pósters. ¿Cómo continúa el cronograma? El cronograma, hubo un pequeño cambio en estos días por unos inconvenientes de los profesores, pero bueno, el día de mañana, el jueves, se hace el panel de debate y medio de cierre con autoridades de la facultad, de la universidad, y también con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Eso va a ser a las 12 del mediodía en el aula de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas. A continuación de eso, tipo 2 de la tarde, se va a hacer el nombramiento del aula 101 del pabellón 2 con la lectura, con el nombre de Manuel Sadowski. Y ese mismo día también, después de 4 a 6, se van a realizar charlas específicas para física y para microbiología y estudiantes de técnico de laboratorio. Hacemos el último corte de nuestro programa. Esperamos que sigan ahí para acompañarnos en el último bloque. Ya volvemos. En ASPURC, su familia está protegida. Si usted es afiliado titular, puede adherir o reincorporar, mediante el pago de una cuota mensual, a hijos mayores de 21 años que no cursen estudios, hijos mayores de 25 años y nietos. Si su hijo o hija está próximo a cumplir los 26 años o ha finalizado sus estudios, consulte sobre la posibilidad de su continuidad sin interrupciones. Si desea incorporar a su nieto o nieta o reingresar a su hijo o hija como adherente, lo invitamos a informarse sobre coberturas y costos en nuestras oficinas. En ASPURC estamos seguros. Yo tuve la posibilidad de participar de las jornadas universitarias de puertas abiertas en el año 1995, que fueron importantes y sirvieron a la toma de decisión de mi rol profesional. Hoy soy docente de esta alta casa de estudios y desde otro lugar, desde otro rol, invito a los jóvenes a participar de estas jornadas, que implican una actividad integradora e inclusiva y el disfrute de un montón de actividades que giran no solo en lo académico, sino también en la construcción social para estos jóvenes, la decisión de una futura profesión. El último tramo de nuestro programa lo vamos a dedicar a hablar sobre algunos avances que se están realizando en la Secretaría de Bienestar de nuestra universidad. Ya todos conocemos los servicios que brindan en el campus, como ser salud, comedor, deportes. En este caso, quieren mejorar la comodidad de los estudiantes en las residencias y es por ello que están realizando un cierre perimetral para la seguridad de las viviendas y también conexión a internet. Por el lado de los deportes, están realizando también alumbrado en las canchas y la construcción de una pista de atletismo reglamentaria. Empezó la semana pasada ya a trabajar en lo que es el cerramiento de las residencias, todos con un alambrado perimetral. Lo estamos haciendo eso en conjunto con Coordinación Técnica y Servicios. Más o menos estimamos que son más de 600 metros, digamos, y bueno, la idea es para darle mayor seguridad a los
a los chicos que habitan allí. Más o menos pensamos que para dentro de un mes va a estar, o antes, si el tiempo acompaña, va a estar terminado. Esa es una de las cosas en las cuales estamos trabajando. Otra de las cosas que venimos avanzando es con el tapar, que había muchos pozos abiertos, pozos negros, con las cuestiones de seguridad que implican, ¿no? Era algo que nos preocupaba mucho, también nos fueron planteadas por los mismos estudiantes, así que bueno, también se empezó a rellenar esos pozos. Y por último, también mismo en el predio de las residencias se está avanzando con el tema de internet, la obra de internet. Tienen que poner 6 antenas para que tengan 100% cobertura de los chicos. Y también es algo que se va a estar, en este mes se va a estar terminando, si todo acompaña. Eso en lo que refiere a las residencias estudiantiles. Y por otro lado también, como les comentaba recién, estamos la semana pasada ya se terminó la obra, terminó la empresa, lo que es la iluminación de dos canchas de fútbol, y también llevamos la energía eléctrica a la cancha de fútbol 11 oficial, que es una obra también requerida y nos va a permitir mejorar mucho más lo que son el entrenamiento, va a permitir que la universidad deje de alquilar, así que aparte de la comodidad de tenerlo en nuestra universidad, también no tenemos un rédito económico, así que como que cierra por todos lados, así que también es algo que también lo hicimos con coordinación técnica y puntualmente la semana pasada ya terminó la obra, así que la vamos a estar inaugurando en poco tiempo. Y otra alegría también se suma a estos avances, ya que el Consejo Superior aprobó el financiamiento para la edición 2016 de los Juegos Interfacultades. Van a iniciar el 10 de septiembre, se espera la participación de 1.500 estudiantes de las distintas facultades en 15 disciplinas deportivas y recreativas. La verdad que una alegría, primero en principal porque se logró el aval económico para poder llevar adelante estos Juegos que con el correr de los años ya es la edición número 29, y que estos juegos estén marcados dentro del presupuesto para años venideros, dentro del presupuesto universitario, es muy gratificante para nosotros que trabajamos día a día para que se pueda llevar adelante este proyecto. ¿Cuántos recursos económicos en suma? ¿Cuántas son las categorías, las disciplinas que se desarrollan? ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes participan generalmente? El año pasado tuvimos alrededor de 1.500 alumnos, los cuales participan ingresantes, graduados y alumnos regulares. También pueden participar docentes de cada facultad. Los recursos están en base a los servicios que les brindamos a los chicos en cada evento, en cada torneo. Los servicios necesitan hoy en día del arbitraje, nos insume mucho el presupuesto. Así que estamos trabajando mucho en tomar las mejores decisiones para elegir los mejores arbitrajes, preferentemente en fútbol, que es la disciplina que el año pasado tuvimos alrededor de 79 partidos en la fase de eliminatoria, en la fase final. O sea que el insumo de arbitraje es muy costoso. ¿Cuántas son las disciplinas que componen estos juegos y se van a sumar algunas nuevas, verdad? Sí, tenemos alrededor de 15 disciplinas y este año que son deportivas, y también hemos agregado las disciplinas recreativas que también tienen mucha aceptación los chicos, como es metegol, truco, y este año hemos agregado la disciplina de judo también. Supone, amén de lo deportivo, también una instancia de intercambio de estudiantes que transitan seguramente un mismo proyecto de vida, que es cursar una carrera universitaria. Sí, lo que tiene el deporte es una herramienta social, integradora, muy importante. Así que eso nos permite relacionarse no solamente con sus compañeros de facultad, sino también con las otras facultades. Algo también importante en este interfacultad es que en algunas disciplinas, como por ejemplo el fútbol 11, que tiene alrededor de 70 equipos, el ganador de ese torneo va a representar a nuestra universidad en los torneos nacionales interuniversitarios. Eso también es una experiencia muy linda para los chicos que puedan participar en ese tipo de eventos. Hoy en día que tenemos en nuestra retina lo que fueron las Olimpiadas. Formación integral.
El 2 de septiembre, de 8:30 a 12:30 horas, en el aula mayor de la universidad, se dictará un taller gratuito sobre educación sexual para docentes y estudiantes. La capacitación estará a cargo de las profesoras Patricia Menard y Analía Pereira. Se entregarán certificados. Para más datos, ingresar al sitio web que figura en pantalla. Y así concluimos la edición de hoy, el mes de agosto, con todas las noticias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya en la edición de mañana volverá Marcelo Escudero como conductor, así que de mi parte agradecida por haberlos acompañado durante estos 2 días de noticias. Nos vemos.